Claro. Las últimas, muchas generaciones no saben que existe un movimiento médico. Primero porque no les tocó vivirla ni cercanamente, pero porque tampoco nadie habla de ello. Ganamos el movimiento, nos dieron el 100% de lo que pedíamos en todos niveles. Pero yo creo que se perdió en muchas otras cosas. Desde esa época, los médicos no han levantado cabeza hasta la fecha. El movimiento médico es el primer movimiento social de sectores medios urbanos que expresa el cambio de la sociedad mexicana y, por lo tanto, la incapacidad de los políticos educados, formados en ese régimen, de hacer frente a una sociedad nueva. El gobierno no ha tomado conciencia de que su responsabilidad es velar por los mexicanos y por la salud de los mexicanos en una forma total, gratuita. Hubo una gran expansión económica, pero sobre todo hubo una gran expansión de las instituciones de seguridad en términos de servicio, en términos de infraestructura. Pero no hubo paralelamente una adecuación de los beneficios de los trabajadores en términos de salario y de beneficios para ellos mismos. En muchos hospitales, la vivienda de los médicos, la residencia, estaba en unas condiciones deplorables. La alimentación también era bastante mala, las condiciones higiénicas de las cocinas de los hospitales eran muy malas. Los sueldos no alcanzaban para tener un solo trabajo y con ese mantener a la familia. Había quienes tenían tres trabajos. Quien lesionó a la sociedad mexicana fueron los incapaces, corruptos dirigentes que tenía el gobierno en los puestos médicos. Y nos sacaron de la posibilidad de orientar, de acuerdo a nuestra propia experiencia y el prestigio que habíamos adquirido, ¿no?, la medicina mexicana hacia un determinado sentido. Eso es verdad. El costo fue alto. Fuimos muchos los médicos cesados y que luego nos pusieron en lista negra y que no permitieron la contratación durante cerca de 2 décadas. La verdad es que esto tuvo una repercusión importante, porque eran los sectores más decididos, los sectores más lúcidos, más conscientes del carácter de la medicina mexicana. Hubo éxitos, hubo avances, los hubo, pero los costos fueron muy altos. Y podemos decir que hoy, ¿dónde está la organización de los trabajadores de la salud que puedan incidir en el desarrollo de los servicios? No se ha podido reconstituir hasta la fecha.